Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Porque queremos que tu familia sea un Nazaret, Radio Natividad y la Pastoral Familiar de la Diócesis de San Cristóbal le presentan Calor de Hogar para Familias Felices. Familia en la alianza. Hola, muy buenas tardes. Un cordial saludo, les habla Marlo Chacón, productor nacional independiente 433, locutor Universidad Central de Venezuela 37.866. Es un placer compartir con ustedes y presentarles este saludo cada jueves a través de Calor de Hogar. Mi esposa, médico, que me acompaña cuando ella puede venir, pues hoy no pudo tampoco por sus pacientes que está atendiendo una emergencia médica en este momento. Entonces, saludos de mi esposa Yajaira para todos ustedes. Bien, en vivo también por nuestro canal de YouTube y un placer saludarles. Hoy en Calor de Hogar, primero vamos a decirles que estamos sacando este programa al aire bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y con la dirección de la administradora, nuestra administradora, la Virgen María de Jerusalén. Entonces, pues es un honor servirles a ellos y servirle a ustedes. Bien, el tema que hoy vamos a abordar en un día frío en la ciudad de San Cristóbal, está haciendo mucho frío y aquí también en la estación está prendido el aire y bueno, hace un poquito más de frío, pero muy sabroso. Vamos a hablar desde Calor de Hogar hoy de la familia católica, de la familia cristiana, desde la perspectiva de los mandamientos de la ley de Dios. Desde la perspectiva, y para quienes nos están viendo en YouTube, del catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a apoyarnos en el catecismo de la Iglesia Católica, el libro gordo, que nos va a ayudar a orientar un poco sobre este tema y yo voy a ir compartiendo con ustedes con la mayor calidez que este programa quiere llevar hasta ustedes, Calor de Hogar. El sexto mandamiento específicamente de la ley de Dios, a partir del numeral 2331, nos habla de lo siguiente: no cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Y así arranca el fundamento bíblico de este sexto mandamiento. Hombre y mujer los creó, numeral 2331. Dios es amor y vive en sí mismo un misterio de comunión personal de amor, creándola a su imagen. Dios inscribe en la humanidad del hombre y de la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Es muy bello este numeral 2331, porque dice que Dios creó al hombre y a la mujer en un maravilloso misterio de comunión personal de amor. El hombre fue dotado de la capacidad de amar y la mujer fue dotada de la capacidad de amar. Y la humanidad fue bendecida por Dios, dándole al hombre y a la mujer la vocación y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad. Fíjense qué maravilla esto, la capacidad de amar y la responsabilidad de amar. De manera que no solo recibimos de papá Dios la capacidad para amar, sino también la capacidad para amar con responsabilidad. Y consiguientemente la capacidad y la responsabilidad del amor y de la comunión. Dios creó al hombre a imagen suya. Hombre y mujer los creó. Creced y multiplicaos. El día en que Dios creó al hombre, le hizo a imagen de Dios. Los creó varón y hembra, los bendijo y los llamó hombre en el día de su creación. Hermoso, ¿verdad? El numeral 2332 dice que la sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma. De manera que tanto corporalmente
como espiritualmente somos diferentes hombre de mujer y mujer de hombre. De manera que hay un cuerpo masculino, hay un cuerpo femenino, pero pudiéramos decir también que hay una riquísima espiritualidad femenina y una riquísima espiritualidad masculina, que también es diferente una de la otra. Concierne particularmente a la afectividad, a la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general a la aptitud para establecer vínculos de comunión con el otro. De manera que al ser dotados hombre y mujer de corporeidad masculina o femenina y de espíritu masculino o femenino, ambos fueron dotados por Dios de la capacidad de amar. Y esto es maravilloso. Esto es realmente extraordinario. El mismo catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2333 dice: corresponde a cada uno, hombre y mujer, reconocer y aceptar su identidad sexual. La diferencia entre uno y otro y la complementariedad física, moral y espiritual entre uno y otro están orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar. Lindo, ¿correcto? Es que fuimos dotados por Dios de esa capacidad de amar, de complementarnos y de nutrir mutuamente el matrimonio y, por supuesto, la futura relación con los hijos. La armonía de la pareja humana y de la sociedad depende en parte de la manera en que son vividas entre los sexos la complementariedad, la necesidad y el apoyo mutuos. Voy a hacer un poquito de énfasis en estas tres características de cada miembro de la pareja humana. Dice que son la complementariedad del uno con el otro, la necesidad del uno al otro y, por supuesto, la necesidad del uno hacia el otro. El hombre necesita a su esposa y la esposa necesita a su marido. Vamos unos momentos a refrescar nuestra fe también, ya no solo con la catequesis, sino también con la música católica. Familia que reza unida, permanece unida. Continuamos con Calor de Hogar. Calor de Hogar. Recuerda, amigo, amiga que me escuchas, que el calor de hogar es nada más y nada menos que Cristo Jesús, nacido en un pesebre. Él que dice en el Evangelio de San Juan: yo soy la luz del mundo y el que me sigue nunca caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Cristo Jesús que nace en un pesebre de manera humilde, pero al mismo tiempo de manera gloriosa. En aquella noche fría de invierno, en pleno diciembre, en Israel hace muchísimo frío, y él nace en aquel pesebre, rodeado del calor de su papá, de su mamá, la Virgen, y además del calor de las ovejitas, de la mula, del buey, y de todo lo propio de un establo. Entonces, él es el calor del hogar, y si él está faltando en tu casa, o si el niño Dios, o Cristo Jesús, falta en tu hogar o en tu vida de pareja, está faltando calor de hogar. Y necesitamos invitar a Dios a que se haga el centro de nuestra vida de pareja, el centro de nuestra vida de familia, para que en nuestro hogar reine el calor, así haya muchísimo frío en el ambiente. Como anoche que la temperatura llegó a 18 grados en San Cristóbal, entonces hacía muchísimo frío. Pero así haya mucho frío, en el hogar tiene que haber calidez, calor de hogar, presencia de Dios. Bien, estamos analizando el sexto mandamiento desde la perspectiva del catecismo de la Iglesia Católica, que se hizo en el papado de San Juan Pablo II, y pues una maravilla. ¿Okay? El numeral 2334 dice lo siguiente: creando al hombre, varón y mujer, Dios da la dignidad personal de igual modo al hombre y a la mujer. De manera que la dignidad del hombre o de la mujer es absolutamente igual. Somos iguales en dignidad ante los ojos de Dios. Eso sí, diferentes en todas las demás cosas.
Hay características femeninas muy diferentes a las del hombre y características masculinas muy diferentes a las de la mujer. ¿Ok? Pero en dignidad somos absolutamente iguales. El hombre es una persona y esto se aplica en la misma medida al hombre y a la mujer porque los dos fueron creados a imagen y semejanza de un Dios personal que nos creó a cada uno de nosotros por amor y nos dio nuestro nombre. 2335 del Catecismo Católico, cada uno de los dos sexos es con una dignidad igual, aunque de manera distinta, imagen del poder y la ternura de Dios. La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la generosidad y la fecundidad del Creador. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen los dos una sola carne. Génesis capítulo 2, versículo 24. Por cierto, que esta cita bíblica estaba en la tarjeta de invitación a nuestro matrimonio. Cuando pasamos la tarjeta de invitación, hace 33 años, por allá en marzo del año 1989, estábamos mi esposa y yo pasando la tarjeta de invitación al matrimonio, y ya hace 33 años, la cita bíblica que llevaba impresa la tarjeta nuestra era esa. El hombre dejará a su padre y a su madre, ¿sí? Y se unirá a su mujer y se hacen los dos una sola carne. Una sola carne emocionalmente, espiritualmente, psicológicamente, en intención, en rectitud, en alinearse, en quererse, en perdonarse, en tenerse paciencia, en tolerarse, en aguantar juntos las buenas y las malas, una sola carne. En anhelar estar juntos hasta viejitos o hasta que la muerte los separe. Entonces, esa gracia solo viene de Dios. A veces la fuerza humana no es suficiente para preservar larga y santamente el matrimonio. 2336. Jesús vino a restaurar la creación en la pureza de sus orígenes. En el Sermón de la Montaña interpreta de manera rigurosa el plan de Dios. Han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pues yo les digo, todo el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. El hombre no debe separar lo que Dios ha unido. Lindo, ¿verdad? Muy, muy hermoso. La tradición de la Iglesia ha entendido siempre el sexto mandamiento como referido a la globalidad de la sexualidad humana. Y por eso hoy quisimos, desde este programa de la Pastoral Familiar de la Diócesis, Calor de Hogar, pues compartir con ustedes la belleza de este sexto mandamiento y llevarlo a la vida cotidiana. Si ustedes me preguntaran, Marlo, es fácil llegar a 33 años y tengo amigos en la iglesia que han logrado, tienen matrimonios de 50 años de casado, 53 años, 58 años de casado. Y yo les digo a ellos, bueno, pero a mí me ha costado llegar a 33. ¿Cómo has logrado tú llegar hasta 58, hasta 60 años de casado? Bueno, el secreto más grande para eso lo tiene la Iglesia Católica en sus manos. La presencia de Jesucristo, nacido en Belén, encarnado en María, Hijo de María, Hijo de José, presente en nuestro hogar como centro, como Señor, como Rey, como Salvador. Él es el fundamento del calor del hogar. Y les digo algo, a veces cuando hemos pasado por problemas, mi esposa y yo, como todo hogar, como toda familia, problemas, peleas, discusiones, a veces problemas económicos, cuando juntos nos damos la mano y a veces lloramos o a veces peleamos y tenemos que reconciliarnos al rato, es solamente la presencia de Jesús la que vuelve a darle calor a aquello que parece que se enfría, que es la relación cálida del matrimonio y la relación de amor hacia los hijos, para que ellos puedan también amarse como hermanos y amar ellos a su papá y a su mamá y a sus abuelos y a sus tíos. Si Cristo está en el centro del hogar, entonces la vida cristiana y la vida humana se llena de calidez, se llena de belleza, se llena de esperanza. Y los problemas que enfrentamos los matrimonios católicos son idénticos a los que enfrenta cualquier pareja de la sociedad y de paso de cualquier religión. Solo que tenemos la gracia de poder encontrarnos con Cristo, ir a la misa los domingos, confesarnos,
cuando soy yo el que me equivoco, soy yo el que me confieso, si es mi esposa la que se equivoca, se confiesa. Hacerlo con frecuencia es una gracia maravillosa y santificante, ir a la misa con la mayor frecuencia posible, apalancarse en la Biblia, leer la Biblia todos los días un poquito, cada uno por su lado, esposa por su lado, esposo por su lado, y por allá en la noche, si tienen un tiempito, leen unos 5 o 10 versículos de la Biblia juntos y no se acuesten sin haberse pedido perdón por las fallas del día. O sea, y hay que aprender a tomar la reconciliación, como lo dice la carta a los romanos en el capítulo 5 y 6, que nosotros somos mensajeros de la reconciliación. Entonces, no se acueste ninguno de ustedes con su esposa, con su esposo, con sus hijos, con sus hermanos, sin haberse pedido perdón si fallaron en algo durante el día. Y ojo, recuerden que fallar es normal. La misma Biblia enseña que el más justo por lo menos 7 veces al día se equivoca. Imagínense eso. Si el más justo se equivoca por lo menos 7 veces al día, entonces pues hay que pedirse perdón y reencontrarse y darse de nuevo la oportunidad hasta 70 veces 7. O sea, siempre. ¿Ok? Bien. Hablando de estos temas maravillosos de calor de hogar, vamos a reforzarlo con una nueva y hermosa canción del hogar. Familia. Es el tesoro más importante que has recibido. Cuídalo. Continuamos con Calor de Hogar. Este programa semanal, todos los jueves en la tarde, de la Diócesis de San Cristóbal, de la Pastoral Familiar Diocesana, para ayudar a los matrimonios, a los que están casados por la Iglesia, a los que no están casados por la Iglesia, a los novios, a los jóvenes que desean en algún momento casarse, formar hogar. Estamos para servirles, para ayudarles, para apoyarles. Precisamente apoyándonos en el Catecismo de la Iglesia Católica, vamos a seguir ahondando en el concepto de calor de hogar. El numeral, el sexto mandamiento explicado acá en este Catecismo, habla de la integralidad del don de sí mismo. Y voy a muy rápido dos numerales que son claves, 2346 del Catecismo. La caridad es la forma de todas las virtudes. Bajo su influencia, la castidad aparece como una escuela de donación de la persona. La caridad y la castidad nos enseña al hombre a donarnos nosotros totalmente a la esposa, a la pareja. Y a la mujer le enseña también le da la gracia, el don de entregarse completamente a su marido, a su esposo. Entonces es un don donde se une la caridad con la castidad. O sea, la gracia de preservar el matrimonio, el don de darse al otro, es un don que es no solamente humano, sino impregnado por la gracia de Dios. El dominio de sí está ordenado al don de sí mismo. La castidad conduce al que la practica a ser ante el prójimo un testigo de la fidelidad y la ternura de Dios. Entonces, por esa castidad es que el hombre puede, de alguna manera, comprometerse seriamente a perseverar en su matrimonio. Así se puedan presentar tentaciones o a veces caídas. La necesidad de perseverar en el matrimonio, de reconciliarse con Dios, de reconciliarse con la esposa y de hacer el esfuerzo de continuar juntos. Igual la mujer hacia el marido. Sí, el equivocarse, el tener una falla, no implica que nos vamos a acabar o a destruir, sino que tenemos que pedirnos perdón, reconciliarnos, por supuesto, acudir al sacramento de la reconciliación y seguir construyendo el amor que está impregnado de caridad, que está impregnado de donación, que está impregnado de entrega. El 2347 dice que la virtud de la castidad se desarrolla también en la amistad. Indica al discípulo cómo seguir e imitar al que nos eligió como sus amigos. O sea, él nos eligió como sus amigos, por eso él quiere que tengamos amigos. Y él se dio, Jesucristo, totalmente a nosotros y nos hace participar de su condición divina. La castidad se expresa especialmente en la amistad con el prójimo. La pureza que tengamos, en la mejor actitud, en la mayor caridad para con el prójimo, no solamente ya para con nuestra pareja, sino para con nuestros hijos, pero también con los amigos y amigas.
de nuestro estudio, de nuestro trabajo, de nuestra universidad, de nuestros lugares, de nuestros vecinos. Desarrollada la castidad entre personas del mismo sexo o de sexos distintos, la amistad representa un gran bien para todos y conduce a la comunión espiritual. Por eso que quise hablarles un momento de esto, porque en el sexto mandamiento se habla de la pureza, y la pureza abarca ya no solamente la relación con la pareja, sino también con los amigos y con las amigas, e inclusive a veces hasta con los parientes, con familiares. Hablo de primos, de primas, de tíos, de tías, donde se hace necesario tener una relación afectiva, cálida, amorosa, pero también impregnada de la pureza de Dios, de la castidad de Dios. ¿Ok? Bien. Estoy saltando algunos numerales para llegar en el 2360 del Catecismo Católico a el amor de los esposos. Fíjense la belleza con que la Iglesia nos va enseñando, nos va instruyendo sobre este sexto mandamiento. La sexualidad, 2360, la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. Repito, la sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual. Óigase bien, esto es sagrado, es maravilloso, es una vocación de santidad, es uno de los siete sacramentos de la Iglesia, el sacramento del matrimonio. Por tanto, son sagrados, son una forma en la que Dios acciona y actúa. Cada sacramento es una forma en la que Dios acciona y actúa en aquel que lo recibe para el bien de toda la Iglesia. Entonces, así como el sacramento del sacerdocio, el sacerdote recibe una gracia especial para actuar en sí mismo y en favor de los demás para el bien de la Iglesia, el matrimonio, cuando hombre y la mujer se casan y son ellos los ministros del matrimonio, reciben una gracia especial de Dios para actuar en favor de sí mismos, ojo, en favor el esposo de su esposa y la esposa a favor de su esposo y luego en favor de sus hijos, pero la cosa va más allá. La gracia recibida en el matrimonio va para que nosotros podamos ayudar a otras personas a ser mejor familia, a ser mejores matrimonios, a ser mejores hogares. Y eso sí, a que los más jóvenes tengan paciencia para que alcancen las canas que ya tiene uno y puedan tener matrimonios de larga data, de larga duración y familias más estables. Esas familias más estables que yo creo que todos anhelamos en el fondo del corazón, pues solo se pueden lograr con la gracia de Cristo. Por tanto, fíjense, 2360 del Catecismo Católico. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo y una garantía de comunión espiritual entre bautizados. Los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento del matrimonio. Atentos, mis queridos oyentes, mis queridos televidentes por YouTube. El matrimonio es un sacramento sagrado, uno de los siete matrimonios de la Iglesia, al mismo nivel del orden sacerdotal. Es una vocación de santidad, una vocación para ser santos, y las parejas casadas para ser ministros del matrimonio y para ayudar a su familia y a otras familias a ser mejores familias cristianas. 2361 del Catecismo Católico, la sexualidad, mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos, no es algo puramente biológico, no es algo solamente carnal, sino que afecta el núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. La sexualidad se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Allí es donde se convierte en algo sagrado. Porque entonces es donde nace la gracia para que la mujer perdone a su marido o el marido perdone a su mujer cuando hay errores, cuando hay peleas, cuando hay dificultades de cualquier tipo, atentos, para que se pueda restaurar por el sacramento de la confesión y por el sacramento de la comunión el orden en el matrimonio y restituir la armonía y la paz. ¿Ok? Restituir la armonía y la paz. Quedémonos con esta idea y en el próximo segmento vamos a prestar un poquito más de atención y recuerden, sanación para nuestros hogares, para nuestros matrimonios. Vamos con música a refrescar la vida de la casa. No existe familia perfecta. Jesús nos enseña
que no debemos terminar el día sin pedirnos perdón. Papa Francisco. Bueno, gracias a Dios y también gracias a Angie que está aquí ayudándonos escogiendo estas canciones para la familia tan hermosas. Gracias, Angie. Muy bien, vamos entonces cerrando ideas de este programa de hoy, esta hora maravillosa todos los jueves de 5 a 6 de la tarde a través de Radio Natividad, emitido por la Pastoral Diocesana de la Diócesis de San Cristóbal y dirigido en este momento por su servidor Marlo Chacón. Estamos hablando del sexto mandamiento, nos estamos apoyando en el Catecismo de la Iglesia Católica y se desglosa en la doctrina de la Iglesia la belleza de la vida familiar, la belleza de la pareja, la belleza del noviazgo, la belleza de la amistad. Y por eso es que, bueno, hasta la misma humanidad entera celebra el Día del Amor y la Amistad casi que el mismo día. ¿Por qué? Porque el amor es sagrado, bien sea el amor de pareja o el amor que se tiene o se profesa hacia el resto de la familia y hacia los amigos y las amigas, ¿ok? Que también tiene que promover la pureza, la belleza de la vida, ¿ok? Bien, el Catecismo Católico en los numerales 2360 en adelante, desglosando este sexto mandamiento, pues ya leímos el 2360 de la sexualidad, leímos el 2361, ¿no? Dice que, bueno, leímos la primera parte apenas del 2361, dice que la sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos, eso ya lo habíamos leído, de los esposos, no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Y hasta allí llegamos en el segmento pasado. La sexualidad se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Esto es el sacramento del matrimonio. La gracia de Dios presente en el sacramento del matrimonio. Y refuerzan con una cita bíblica de Tobías, capítulo 8, versículos 4 al 9. Tobías se levantó del lecho y le dijo a Sara: levántate, hermana mía, esposa mía, y oremos y pidamos a nuestro Señor que se apiade de nosotros y nos salve. Fíjate, la pareja orando, ¿no? Él le pide al esposo, a la esposa, que se levante un momento de la cama y que juntos se pongan de rodillas y oren. Ella se levantó, dice Tobías, capítulo 8, y empezaron a suplicar y a pedir el poder quedar a salvo. Comenzó Tobías diciendo: bendito seas tú, Dios de nuestros padres. Tú creaste a Adán y para él creaste a Eva, su mujer, para sostén y ayuda, para que de ambos proviniera la raza de los hombres. Bello, ¿verdad? Tú mismo dijiste: no es bueno que el hombre se halle solo. Hagámosle una ayuda semejante a él. Yo no tomo a esta mi hermana, dice el esposo, yo no tomo a esta mi hermana con deseo impuro, sino la tomo con recta intención. Ten piedad de mí, Señor, y de ella, y que podamos llegar juntos a nuestra ancianidad. Y dijeron a coro: amén, amén. Y se acostaron para pasar la noche. Y allí vino pues su intimidad conyugal entregada a Dios, consagrada a Dios, donde no es el acto en sí mismo el centro, sino es Dios mismo el centro de la intimidad conyugal. ¿Qué les parece? Y de la llegada de los hijos. Bellísimo, una vocación de santidad. ¿Ven? 2362 del Catecismo Católico, los actos con los que el esposo y la esposa se unen íntimamente y castamente entre sí son honestos y son dignos. Son bellos y son realizados de modo verdaderamente humano. Significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente con alegría y con gratitud. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado. Hermosísimo. 2363. Por la unión de los esposos se realiza el doble fin del matrimonio, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. Yo estoy aquí, que me siento muy contento de compartir este tema con ustedes, porque quien les habla es catequista, pero de adultos. Les decía en el programa pasado que a mí se me hace difícil darle catecismo a los niños,
No porque yo no ame a los niños, yo quiero a los niños, pero como tengo años formando líderes, hombres y mujeres, ayudándonos a ser responsables de sí mismos, para mí me sale más fácil dar catequesis a adultos y ayudar a los adultos a que se pongan las pilas con su fe, a que se pongan las pilas con su matrimonio, a que se pongan las pilas con la reconciliación. Cuando el hombre se equivoca, la mujer se equivoca, bueno, mi hijo, párese, reconcíliese con su señora, pónganse de rodillas, pídanle a Dios que los ayude, como le pasó a Tobías y a Sara, pídanle a Dios la pureza, pídanle el perdón, reconcíliese y Dios dará la gracia de salir adelante. Hay que buscar el sacramento, por supuesto, de la reconciliación y de la comunión, la Eucaristía, para que nos fortalezca. Entonces, por la unión de los esposos se realiza el doble fin, el bien de los esposos y la transmisión de la vida. Recuerda que hay dos finalidades del matrimonio. El bien de los esposos, que incluye la felicidad de la pareja, incluida la felicidad sana y santa de la sexualidad, de la intimidad conyugal, y, por supuesto, el bien de los hijos. Esto es maravilloso. No se pueden separar estas dos significaciones o valores del matrimonio sin alterar la vida espiritual de los cónyuges. Fíjense eso. Es cónsono con la espiritualidad del matrimonio, la felicidad de la pareja y la educación de los hijos. Ambos tienen que ir de la mano. No es que se sacrifica la felicidad de la pareja por los hijos. No es que se sacrifica la felicidad de los hijos por la pareja, sino que Dios da la gracia en el sacramento de llevar ambas cosas. Lo hago así para los que me están viendo en YouTube, de llevar las cosas como en una balanza. Entonces, felicidad de la pareja, felicidad de los hijos. Felicidad de la pareja, felicidad de los hijos. De manera que hay un tiempo para cada cosa y la pareja, como ministro del matrimonio, encontrará la gracia, encontrará la ayuda. O, como Angie, que lo hablábamos hace rato, de que pues tenemos que pedirnos ayuda unos a otros para salir adelante. ¿Okay? Vamos a escuchar una bellísima canción que Angie nos ayudó a buscar, que a mí me encanta, que es de Il Divo, que se llama Amor Eterno, y les pido que la escuchen pensando en su esposa, pensando en su esposo, y los que no están casados, pensando en cómo podemos mejorar, y los que son novios, cómo podemos llegar a ser esposos santos. A las parejas católicas, a los hogares católicos que nos están viendo, que nos están oyendo a través de la radio o sintonizando por YouTube, viéndolo a esta hora o en una hora posterior, amor eterno como vocación. Amor eterno como vocación de santidad. Y esta canción de Il Divo es extraordinaria. Se llama Amor Eterno. Búsquenla, escúchenla, grábenla. O pueden tener este programa en YouTube grabado en su... Lo pueden descargar y tenerlo grabado en su celular y ahí pueden oír la canción también. Bien, qué maravilloso el tema que estamos abordando y qué necesario hablar de este tema del sexto mandamiento de la ley de Dios y apoyándonos en el catecismo de la Iglesia Católica. Ya no nos quedan sino unos pocos minutos, pero cerrando la idea por el día de hoy, hablar de la fidelidad conyugal. El matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y de amor conyugal, 2364 del Catecismo, fundada por el Creador y provista de leyes propias. Esta comunidad se establece con la alianza del matrimonio, es decir, con un consentimiento personal e irrevocable. Y quisiera terminar diciéndoles que, así como hace falta la educación continua en el trabajo, estar actualizado, dicen que médico que no se actualiza se desfasa, abogado que no se actualiza se desfasa, locutor que no se actualiza se desfasa. Por ejemplo, yo he tenido programas de radio y programas de televisión, pero en el campo gerencial, le decía Angie, pero en el campo católico no. Entonces yo tengo que ajustar hasta el tono de mi voz y la forma como hablo y adaptarse al estilo, pero si camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. Y puede pasar lo mismo con tu hogar, con tu matrimonio. Conserva tu familia. Establécela como prioritaria. Pídele al niño Dios, pídele al Señor Jesucristo que venga a tu hogar como lo hizo Tobías y Sara a reinar. Recen de rodillas cuando sea necesario los dos, la pareja. Pidan a Dios el auxilio, la ayuda y lograrán subsanar cualquier tipo de problema. Terminaría diciéndoles que la castidad como gracia de Dios y la caridad en el matrimonio es tan compleja como en la vida sacerdotal o en la vida religiosa. Así como no es fácil o sencillito, así como pareciera la castidad para un sacerdote o para un religioso, una religiosa, tampoco lo es para el hogar, para el hombre o para la mujer. Y así como puede estar tentado
el sacerdote o el religioso, la religiosa, o el hombre o la mujer casada a atentar contra la castidad, pues por estar alertas para que sea Dios el que mantenga el calor de nuestra vocación de hogar y pedir al Señor no tanto que nos aleje de la tentación, sino que no nos deje caer en la tentación. Y si por casualidad llegáramos a caer y a pecar contra la castidad, acudir muy rápidamente con humildad al sacramento de la confesión, pedir orientación. Nosotros, por cierto, tenemos, por acá tengo el número telefónico, pero este teléfono que tengo acá es el de el Proyecto Esperanza, ¿no? El Proyecto Esperanza es para aquellas mujeres u hombres que han tenido un aborto. El hombre no es que lo tenga, sino que lo ha favorecido, lo ha impulsado a que la mujer aborte. Entonces, Proyecto Esperanza es una línea telefónica completamente confidencial. Por favor, llamen 0416-172-8622. 0416-172-8622. Quien le atienda, garantía total de confidencialidad, y le van a poder ayudar, bien sea que hayas abortado, o que como mujer o que como hombre hayas hecho que la mujer abortara a su hijo, o que te sientas tentado de un aborto. Entonces aquí vas a conseguir orientación católica, cómo ayudarte, cómo orientarte. Estamos para servirte y estamos para ayudarte. Pero igual con la castidad del matrimonio, para que el matrimonio se conserve tantos años como el mío, no se trata de que, ay, para llegar a 33 años, Marlo nunca ha tenido tentaciones contra la castidad. Pues claro que sí las he tenido. Y también mi esposa las ha tenido, pero Dios, hay que pedirle a Dios que nos ayude a superar cualquier tentación y a perseverar en el matrimonio. No existe el matrimonio perfecto, pero en Cristo sí existe la perfección. ¿Okay? En Cristo existe la perfección, el orden, la rectitud, el deseo de corregir los errores, el deseo de levantarnos y el deseo de cuidar juntos la chimenea del hogar, pero en conjunto. Porque si el papá es el tronco principal y la mamá es el otro tronco principal, pero alguno de los dos yo lo saco de la chimenea y lo pongo lejos, bien sea el hombre, bien sea la mujer, se va apagando. Va perdiendo la fe, va perdiendo la esperanza, va perdiendo la oración, va perdiendo la caridad, va perdiendo el calor de hogar. Y cuando vean, si se descuidan, camarón que se duerme, se acabó el matrimonio. Se lo llevó la corriente. Entonces no es tiempo de descuidarse, es tiempo de estar muy atentos. Bien, ya en los segundos finales, darles gracias por la sintonía, decirles que los queremos mucho, los quiero mucho, les aprecio, les valoro. Gracias por sintonizarnos. Y hemos dirigido este programa bajo la bendición poderosa del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, el Consolador, el Consejero, el Dador de Vida, y bajo la maternal ayuda y protección de la Administradora, Nuestra Señora, la Virgen María de Jerusalén. Los quiero. Dios los bendiga.